Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y listos para otro video más. El día de hoy te traigo un tutorial de cómo hacer un balayage, algunas mechas, algunos baby lights sin decolorante. Así que si quieres saber cuál es, sigue viendo. ¡Suscríbete! Thank you. Bueno, antes que nada te quiero invitar a que te suscribas al canal, actives todas las notificaciones y me dejes un comentario. También recuerdo que tengo Instagram, ahí me puedes seguir, tengo todas las redes sociales, pero la que más utilizo es Instagram. Por ahí me puedes buscar, me puedes mandar una captura de que estás suscrito en mi canal y alguna pregunta y así te contesto. Pero y otra cosita, el día de hoy quiero mandar un saludo especial a Geraleine Pedrosa y a su hermano Alexis, me imagino que también es Pedrosa. Les quiero mandar un abrazo, un saludo, gracias por ver mis videos, gracias por apoyarme siempre, por estar tan pendiente. Me dijeron que Alexis por ahí le encanta mi Instagram, gracias, gracias por estar pendiente y por el apoyo. Entonces te mando un fuerte abrazo, un besote a los dos y gracias por todo ese apoyo. Pero bueno, ¿cuántos de ustedes le tienen miedo al decolorante? Hay muchísimas personas que le tienen miedo al decolorante y dicen, no me lo quiero teñir porque el decolorante, en cuanto le menciona la palabra decolorante, se asustan y dicen, no quiero ser decolorante. Ya sea que les dijeron que es malo o han tenido malas experiencias, en fin, hay muchísimas cosas. La mayoría son porque han tenido malas experiencias. Pero en estos años, la verdad que los decolorantes, si los sabes utilizar bien, si sabes checar bien, no te dañan el cabello, no te pasa nada. Pero muchas veces, a veces nosotros empezamos como a querer jugar al estilista y la verdad que es cuando nos arruinamos el cabello y por eso nos asustamos y ya no queremos usar decolorante. Pero en estos días hay muchísimos decolorantes muy buenos y también hay muy malos, entonces tienes que hacer tu búsqueda para saber cuál sería el mejor. Pero el día de hoy me di a la tarea para traerte un video para estas personas que están comenzando, ya sea que están comenzando o tienen una hija que está muy chica y no quieren ponerle colorante. Como mi modelo, ella solo tiene 14 años, entonces como que todavía están en que no le quieren dejar de usar de colorante, que no quieren que se pinte mucho el cabello, y por eso le hicimos esta transformación de este balayage. Y la sorpresa es que no usamos de colorante. Sí, aunque ustedes no lo crean, para lograr este efecto no ocupamos de colorante. Y el producto mágico que utilizamos fue el de L'Oreal Majerel. Aquí se los voy a poner. Majerel Highlight. Y otra buena cosa de este producto es que este producto sí lo pueden encontrar en México. Ven, me puse a dar la tarea, dije ahora sí les voy a conseguir. Lo pueden conseguir, la ventaja de este producto que lo pueden conseguir en México, en Guatemala, en Colombia, en Honduras, en Argentina. Esta marca L'Oreal y la en específico Majerel Highlight está renovando porque no necesitas decolorar el cabello. Claro, esto lo puedes utilizar solo si quieres aclarar un poco el cabello, si no quieres nada atrás. También es un buenísimo para estas personas que van empezando y que por más que les decimos, vayan al estilista, pero dicen, no tengo el dinero, quiero inventar yo sola. La verdad que la mayoría de lo que me dicen es, no tengo yo el dinero. Entonces lo entiendo súper bien y por eso ahora les voy a traer, donde voy a compartir un poco de videos donde les dé información de estas pequeñas cositas que las van a hacer crecer mejor y que les van a ayudar a no dañarse el cabello. Este producto, la verdad, tengo muy poco tratándolo. La chica que me lo pasó, la que me dio el tip, pues otra estilista, ella se llama Luquitas y vive en México. Por cierto, hoy es su cumpleaños, happy birthday, feliz cumpleaños, que cumplas muchos, muchos más. También ya está a punto de tener a su segundo bebé, entonces te mando un fuerte abrazo. Ella fue la que me pasó este tip de este producto que está como innovando. Y no requieres decolorante, solo ocupas un poquito de esto y peróxido del 20, 30 o 40, dependiendo qué tan claro quieras aclarar el cabello. Mi modelo tenía el cabello bastante oscuro y lo que queríamos es solo lograr un mocha, queríamos un chocolatoso, queríamos iluminar su cabello sin dejarlo rubio, no queríamos algo muy claro. Así es que te invito a ver el video y luego seguimos platicando. Y bueno, comenzamos. Lo primero que vamos a utilizar, vamos a ocupar nuestro Majerel High Lift. Yo estoy utilizando el color cenizo. Hay de varios colores, pero el cenizo para darle un toque y es el que más nos funciona para nosotros los latinos. Y vamos a mezclarlo con peróxido del 30. Y lo vamos a mezclar muy bien.
Y bueno, en lo personal a mí me gusta comenzar en la parte de enfrente tomando pequeños baby lights. Vamos a enrollar alrededor de 5 aluminios en esta parte. Y después comenzamos con los lados. En los lados vamos a tomar secciones medias verticales, horizontal, en medio. Y vamos a hacer un poco de crepé. Así nos vamos a ir todo alrededor. Vamos a agarrar uno sí y uno no. Puedes agarrar todos, cada sección de cabello, si quieres hacer un balayage un poco más marcado. Pero lo que yo quiero hacer es algo muy sutil, algo muy suave. Entonces voy a agarrar una sección sí, una sección no. Una vez terminado, vamos a tomar la sección de la parte de la coronilla y vamos a hacer lo mismo. Vamos a agarrar una sí y una no. Vamos a hacer un poco de crepé. Como les digo, si ustedes quieren un balayage mucho más marcado, pueden agarrar todas las secciones y les va a quedar mucho más fuerte en la parte de abajo. Y aquí pueden ver cómo agarramos una sección sí y una sección no. Y lo dejamos reposar por 40 minutos. Después de haber pasado 45 minutos, en lo personal a mí me gusta poner un matiz. Los matices pueden escoger cualquier color que les guste, algún color chocolate, algún color marrón. Yo esta vez estoy utilizando el 6NW con peróxido del 6 y solo lo vamos a dejar 20 minutos. Eso lo puedes dejar 10, 15 o 20 minutos dependiendo qué tan fuerte quieres el color. Y listo, este es el resultado. Súper fácil, ¿no lo creen? Y bueno, ¿qué les pareció? La verdad que este producto es el producto me funciona bien porque no me deja el cabello ni reseco, no lo parte. La verdad que llega a un punto de aclarado, aclara hasta 4 niveles y es lo que quieres, ¿no? Aclarar, dar un poco de luz. Y la verdad a mí el resultado me encantó. Como les digo, la chica tiene 14 años, entonces no hay que empezar a dañar el cabello, empezarle a hacer unas decoloraciones pesadas porque aún es muy chica. También si eres una chica, a lo mejor más grande, una señora, no sé, pero solo quieres iluminar un poco y dices, ay, tengo miedo de jugar con decolorante, pues esta es una buena opción donde tú puedes jugar. Y si puedes manejar un producto como este, pues ya vas a poder utilizar otros productos. Así es que estoy sudando como un loco porque está haciendo mucho calor. Ay. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Espero te haya gustado. Espero que es algo que puedas tratar. Lo puedes hacer tú mismo en casa. Y claro, como les digo, siempre lo primordial sería ir con un profesional, pero como les digo, si no pueden, si no tienen o lo que sea, pues esta es una buena opción para empezar a jugar con el cabello y no usar decolorante. La ventaja de que esto que llega a un límite y para, la desventaja con el decolorante es que se sigue procesando y si no eres lo suficientemente rápida, te va a quedar disparejo. La ventaja de este es que no, aunque seas lenta, ya alguna vez dejarlo, lo lavas todo al mismo tiempo y no te quedaron unas partes mucho más claras que el otro. Bueno, ahora sí me despido. Recuerda activar las notificaciones, pulgares arriba y nos vemos en un próximo video. Bye.